¿Cómo estáis, gente? Hoy tengo una pregunta para vosotros. Si os cruzáis un freestyler por la calle, ¿sabríais reconocerlo? ¿O estaríais juzgándolo así por la portada, por las pintas? Pues eso, vamos a estudiarlo, vamos a analizarlo en este vídeo, porque tendremos 5 candidatos, de los cuales habrá un freestyler del underground de España, con nivelazo, y 4 actores, 4 impostores que se harán pasar por ese freestyler. Y para adivinarlo, yo no lo voy a adivinar porque yo sé quién es el freestyler, yo os conozco a todos freestylers del mundo, pero traigo aquí a 3 leyendas absolutas en lo suyo. El primero, el que decidirá si ese freestyler puede hacer el gestito, si puede hacer doble punch o si puede hacer figuras con el pito, tenemos a Blon, la leyenda. Blon, ¿cómo lo ves? ¿Cree que va a ser fácil? ¿Cree que vas a poder...? Yo he llegado ya y entre bambalinas ya he visto uno que ha llegado con su manager. No les da todo rayado, nada más ha llegado, de que ya lo tiene claro. Pero 100%. A lo mejor es su amigo, bro. Ya, claro, que claro, es que puede ser que no esté ya haciendo la envolvente, pero digo, es más, este chaval tiene 4 Grammys, 100%. Una locura. Luego tenemos a la persona a la que le estoy quitando hoy el puesto de presentador, nada más y nada menos que el motherfucker BKS. Pasó, señores. Gustazo estar por aquí. Muy bien, amigo presentador. Te veo muy bien, cabrón. No te trabas nunca, tío, qué bueno, ¿eh? Me trabo veces hablando que rapeando. Hoy lo veremos. Y luego teníamos que darle la belleza máxima a la cámara y además es representante de artistas y manager, así que igual puedes fichar al freestyler de hoy. Tenemos a Adri, una leyenda. Yo, de hecho, nada, quería venir aquí a descubrir nuevo talento, a ver si ya jubilo nuestros dos y me llevo uno nuevo. Claro, no te había avisado, pero hemos hablado con los de FMS, como se va Blon, el que entre nuevo en FMS lo sacas de aquí. Así que, sea el freestyler o no, o sea, el último que descartéis. Una locura. Y con esto ya pueden pasar los 5 candidatos para que tengan estas primeras impresiones y veamos. Pasen adelante mis 5 raperos favoritos. Bueno, aquí los tenemos. Primeras impresiones, ¿tenéis alguna...? Yo a priori, o sea, que al final es lo que tú has dicho de juzgar a un libro por la portada, tal. No sé cómo se llaman todavía, pero chaval de verde, bro. Tiene un aura ahí de... Es Cruz Cafuné, ¿no? Un poco. Sí, un poco Cruz Cafuné, sí. Yo cuando lo he visto digo, bro, y es que además venía acompañado y esos tatus. Pero yo te digo una cosa, se lleva mucho el oversize hoy en día y el freestyle ya sabes que puede ser cualquiera, macho. Hemos visto todo tipo de perfiles. Antes sí que sería rollo el que va de rapper ese, pero ahora ya es más complicado. Ahora vemos hasta una persona con castellano. Es que yo creo que el chaval que lleva la camiseta del niño viste demasiado bien como para ser freestyler, bro. Sí, pero yo también creo que hay una parte, conociendo aquí el juego como va a poder ser, de que han fingido demasiado, ¿sabes? Puede ser que os estemos haciendo la psicológica, así que vamos a verlo y si queréis hacemos ya la ronda 1, que es básica. Les tendréis que hacer preguntas de lo que queráis. El AKJ, vuestro estilo de freestyle cómo es, quién fue vuestra influencia, etcétera. Vosotros preguntar lo que queráis, vale. Y empezar por donde queráis, por el que os han gustado las zapas o por el que tiene 6 Grammys, elegir. A ver, yo creo que lo primero es el AKJ, ¿no? Sí. Y... ¿En qué año empezaron a rapear? ¿Y quién es su freestyler favorito? Yo tengo otra propuesta después, porque no se la piensen. Venga. Vamos a hacer luego, claro. Luego dirigidas, ¿vale? Podéis ir preguntando eso, dirigidas. Yo le doy el micro al primero de ellos y le preguntáis. Yo creo que para todos esa. AKJ, año en el que empezaron a improvisar y freestyler favorito. Bueno, yo soy MC Holmes y empecé alrededor del 2009-2008. Y mi freestyle ahora mismo muy bueno y estoy a tope con Eric Herbe. Yo soy Day, empecé a improvisar en 2016 y mi freestyle favorito es Benet. Yo soy Lucía PM, empecé a improvisar en 2019 y mi freestyle favorito es Gazir. Esa sabe. Yo soy Cirfe, empecé a improvisar hace un año, 2 años. Y mi freestyler favorito podría ser Zasco. Bueno, pues muy buenas. Yo soy MC Cigüeña y mi freestyler favorito será por siempre Fisco. Ok. Demasiado hard, ¿no? Demasiado forzado, apuesta, ¿no? Tenéis MC Cigüeña, ¿no? Es verdad que... ¿Cómo te llamabas tú? Cirfe. Que Cirfe, cuando ha empezado a hablar, ya sabía que su freestyler favorito era Zasco, 100%. Sí, ¿no? Del tirón. Y he de decir una cosa. Nuestro amigo MC Home ha dicho que su freestyler favorito es Eric Herbe. Cuidado. A ver, Eric Herbe, yo lo conozco más de los temas, de la música, pero igual él le ha visto tirar freestyle, no sé.
¿Podéis sacar conclusiones? Es de la vieja antes del parón. Podemos hablar entre nosotros, ¿no? Sí, sí, podéis debatir. Madre mía, esta gente tiene una estrategia. Yo pensaba que iban a venir aquí tranquilos y como saben que si ganan, los invito a comer. Pero creo que MC Holmes, no, o sea, Eric Hervé no es freestyler, bro. No es freestyler, es hace temas. O sea, ya, ya. No, es primero que para mí fuera, 100%. Bueno, hacer alguna pregunta sí. Más. Sí. Hacer más preguntas. Continuando un poquito el camino, Sirfe, ¿no has dicho que era? Vale. Si tu freestyler favorito es Zasko, ¿su manager es? No me centro en cosas de empresas. Bueno, es empresa, ¿no? Bueno. Yo creo que Zasko tampoco sabe quién es su manager, así que... ¿tenéis alguna otra pregunta? ¿Queréis algo más que saber de ellos? Sí, yo quiero saber el estilo de Lucía. ¿El estilo improvisando? Sí, improvisando. ¿Cómo es tu rollo? ¿Más métricas, más ingenio, más flow? Me gusta ir como cortando así a lo pa pa pa. Pero como que le salva encima un filete. No. ¿Qué es pa pa pa, Lucía? Ingenio, flow, métrica. No hago doble tempo, por ejemplo. Vale. No me va. Eres más de ingenio. Sí. Vale. ¿Dónde estás? Me cuadra que sea Gacil, entonces. ¿Qué? Sí, es tú, cabrón. Rapea pa pa pa. ¿De dónde rapeas tú normalmente? ¿Qué ciudad? Leganés. Vale. Entonces ya mi pregunta obligada es, ¿host favorito de Lander de Madrid? No se centra en cosas de empresa. No sabría decirte. Vale. ¿Tenéis alguna pregunta más? ¿De dónde eres tú? Yo soy de Málaga. ¿De Málaga? Vale. ¿Y qué freestyler te gusta así de Málaga, en plan...? Pues de Málaga, el Ensimen, el Tirpa, toda esta peña me flipa. Muy bien. Sabe del tema, ¿sí? ¿Quién es el manager de Ensimen? Creo que solo faltaría preguntarle a MC Sigüeña algo, ¿no? Yo creo que MC Sigüeña, que ha dicho que es su freestyler favorito Fisco. ¿De dónde eres tú? Soy de Galicia. ¿Puedes decir un DJ de underground de Galicia? ¿Un DJ underground? Baby Romeo. Vale, ¿alguno más? ¿No lo conoces? Durísimo, tío. Muy duro. ¿Host underground de Galicia? Es que los temas de empresa, tío. No, yo sí que tengo una pregunta. Hay un grupo que tiene un cierto nombre, es el que tengo que preguntar, por el cual son conocidos todos los raperos freestylers de allí. Cierto grupo que es conocido en Galicia por ser raperos. Hay una crew, ¿vale? Que tiene un nombre, que son de allí de Galicia. A Puchuruchaina. Pero tú vives en Galicia. O sea, actualmente vivo en Madrid, pero yo cuando empecé... El último es que le estaba haciendo un trivia a los chavales. O sea, a lo mejor rapean, pero les da un poco igual saber cómo se llama la tía del E33, ¿sabes? Si eres del Under, te conoces a todos, porque has estado 1000 años. Sí, es elite de... O sea, no es elite de Under, pero que le mete duro al Under. Si es de su ciudad, se conoce a todos. Yo quiero hacer una última pregunta a MC Holmes. ¿Cuál es tu batalla favorita de las que hayas hecho tú? ¿Contra quién fue? Tu batalla favorita. La mía personal, dices. Bueno, hace poco estuvimos en el parque de Prado Longo con unos chavales que son también de la zona, en toda la parte de Usera. Este chaval era, creo que MC... Joder, no recuerdo. No sé si era MC... Bet o BT o algo así, ahora no. Algo así era. BT. Sí. Fue un batallón. No, la verdad es que no se puso las pilas, tío. No se puso las pilas. Se tenía que haber preparado más. Bien, le ganaste. Bueno, entonces, ¿tenéis alguna decisión ya de alguien que descartar así en la primera ronda? ¿Qué hacemos? ¿Votamos o hablamos? Hablarlo entre vosotros. Yo tengo bastante claro que el MC Juan no es. Ha dicho Eric Hervé y aquí se ha montado una película. Sí, es que sabemos que... No, vamos a dejarla un poco más, sí. ¿No? Y el de la derecha, el neno, se inventa todo. MC Sigüeña, que es el que estamos hablando ahora, sí. Es que ¿sabes qué pasa, bro? Que yo no me acabo de fiar de que no sea, porque... Ya, dice este que igual, no, o sea, si se la sabe, la dice, ¿sabes? No se lo inventa mucho. Pero ha dicho cosas de DJs, de tal, que igual sí, o sea, yo lo dejaría un poquito más. Sí. Yo de los dos que más, ahora mismo, más puedo decir, no son 100%, son Lucía y MC Holmes. Tienes dos claros. Sí, porque Lucía, tap, 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 tap. Tío, cada uno tiene su estilo. Eric Hervé
hice una batalla con MC Bet, no sé qué. O sea, que la ha hecho bien, pero se ha montado una película en Usera, estaba ahí en un parque y tal. Yo diría uno. Cada uno puede tener su estrategia sí, al final. Sí, vosotros también podéis decir qué creéis. Yo en mi caso, a ver, o sea, en sí bueno, lo veo claro que no es. Salvo que haya mentido muchísimo, es que se inventó todos los nombres, bro. O sea, ha sido todos. ¿Me puedes decir qué nombre me he inventado? A lo mejor es que no lo has buscado bien. Cuidado. ¡Ojo! Ese cigüeña tiene que ser. Punchline, ¿eh? ¿Me puedes repetir los nombres tú? Yo te digo top 1, Baby Romeo. ¿Y el grupo que me has dicho a mí? Puchuruchaina. O sea, ¿no fue una Eurovisión hace 2 años? Pero es que la pregunta es muy general. O sea, hay muchos grupos y la pregunta era un poco. Era muy generalizada. Yo te diría eso, tío. Yo te diría Lucía o MC. Elijan vuestro primer descalificado. Tío. Se ha partido la caja cuando he dicho lo de MC Bet, bro. Pero me he arriesgado sin rapear ni nada, brother. O sea, el que más parece rapero sin rapear. Yo creo que Lucía, el ta-ta-ta, tío, ha delatado, tío. Pero bueno, yo sigo pensando… ¿Cuál es tu estilo de freestyle? Ta-ta-ta-ta, bro. Ta-ta-ta-ta. Siendo freestyler de Galicia y no conocer a Claudinho ni a Fer, tiene esa nos. Tú quieres echar a Cigüeña, bro. No es. A Cigüeña. Quieres echarlo, ¿no? Es verdad que el ta-ta-ta es más… Yo, MC Home, Cigüeña y Paula… O sea, Lucía, perdón. Madre mía, Paula no es rapera, no está aquí. A ver, yo estoy ahora estudiando en Leganés, pero soy de un pueblo bastante pequeño de Toledo. Entonces ahí no va ni su abuela, ¿sabes? Vosotros tomar vuestra decisión, primer descalificado, luego habrá pruebas siguientes para que aclaréis más cosas. Que de repente es Eminem ahora sí, pues, Lucía, ¿sabes? Pues, pero el tata. ¿Cómo rapeas? Si te dice tata y luego rapeas de puta madre, puede ser también, ¿eh? Pero claro, o sea… Qué bien va a quedar el título. Blon, comillas, una chica no es rapera. Entonces, ¿qué queréis? Lo que vosotros queráis. Yo echaría a MC Home o a Lucía. Venga, pues te cedo a ti… Tú a Cigüeña. Yo a Cigüeña o a Lucía. Vale, ¿tú, Adri? Entonces, yo es que entre los dos estoy más con Cigüeña que con Hot. Dos, tío. Vale, entonces… O Cigüeña o Lucía, tú desempatas, Adri. En sí Cigüeña, brother. Cigüeña, vale. Yo confío en Cigüeña, bro. Pero vuestro bueno. Primer descalificado es en sí Cigüeña. Un aplauso para él al final del programa. Veremos si habéis descalificado al futuro del freestyle de España. Que es unas últimas palabras sin desvelar nada más. Es que… eso se tiene o no se tiene, tío. Claro, si se ha inventado los nombres es que ya no puede ser. O sea, no se llama Cigüeña, bro. Cigüeña. Cigüeña, ponga. Igual era un troll y os lo habéis cargado así de primera, ¿sabes? Pero es que si es troll no se puede… O sea, quiero decir, todo tiene un límite, ¿sabes? Es demasiado… Si es de ser de verdad, ha sobrepasado los límites y se merece ser eliminado. Bueno, está bien. Así que vamos con la segunda prueba. Que para esto he pensado una movida un poco rara, a ver cómo sale. Y es que sabéis que cuando… tiramos freestyle ya no solo es lo que decimos, sino el cómo lo hacemos y cómo nos movemos y tal. Y muchas veces tú ves a alguien tirando freestyle y cómo mueve los brazos, la cabeza, ya se le ven cosas. Así que quiero que les veáis hacer freestyle, pero no que les escuchéis. Vais a verles, ¿vale? Para eso el equipo de producción creo que tiene algo por ahí, que voy a por ello ahora. Poneros los tapones y ellos harán la mímica de rapear los gestos sin rapear realmente en alto, como mucho muy bajito, para que juzguéis el cómo se mueven rapeando, no el cómo rapean. Si quieres, empezamos por MC Homes, así que pasa adelante y haz ahí tu rapeo mudo. Yo. Oye, ha tenido hasta flow. Tiene flow, MC Home, bro. Me parecía un poco reggaetón esto también, por un momento. Ha rapeado mudo y ha tenido flow. Puede ser que MC Home haga temas. También, porque conocí a Eric Herbe y tal, sí. Y pues es que sí que rapé, pero no improviso. Sí, que vio la batalla antes del parón, que hay mucha gente que la vio antes del parón. Y luego dijo, no voy a ver 17 jornadas cada martes. Entonces decidí hacer temas. Bueno, ahora claro. Pues tú que reaccionas, cabrón. Eso sí. Hemos tenido el flow de MC Homes, así que adelante nuestro segundo candidato. Ok. Sigue, si quieres, sigue. Sí, yo la celebré porque fue buenísima esa. ¡Tiempo! Increíble. Ese de esto… Puf. Ese marcarse la… Se sacó una multisilábica ahí. Y además, Dave le gustaba a Bennett, tal.
Bueno, bueno, parece que convence. Lucía, muéstranos el papá, papá. Sorpréndeme. Papá, papá. 3, 2, 1, tiempo. ¡Tiempo! ¡Increíble intervención! Es que cuando no has subido al escenario, puede ser perfectamente. O sea, ya. Yo no le veo nada, nada raro ni malo. O sea, que esto, esta prueba no nos va a dar mucho. Es complicado. ¿Creéis que no? No, no. Todos andan al pego. No, porque, tío, en calle hay gente que... ¿Queréis que prueben con el micro, incluso? Si queréis, le dejo el micro para que le veáis. Vamos a ver un poquito más, pero si se han subido al escenario, se notará, y si no, no, claro. Bueno, pues que pase nuestro último candidato. Tírate tu freestyle mudo ahí y 3, 2, 1, tiempo. Tiempo, madre, lo ha cerrado él. Yo creo que gustándole zasco tendría que haber hecho así. Haber hecho. Porque este se sabe lo de Bennett y sabe muy bien lo de las métricas, no tiene por qué. O sea, eso puede haber sido más sobreactual que otra cosa. ¿Qué sabes qué pasa? Que desde fuera se le ve como más seguro cuando hace... A los demás les veo como más interpretativos. A él le veo como más natural haciendo algo. Cirfe también le veo cosas. Y es que él le veo demasiado. O sea, la verdad es que MC Holmes hace temas. Demasiado, hace temas 100%. Luego nos pasa hasta el MySpace, bro. Claro. Él tiene hasta MySpace, macho. O sea, te lo digo yo. Seguro. Sabe cosas. Bueno, pues si tenéis vuestra decisión en esta ronda de otra persona descalificada, que creéis que no... Yo creo que... Toto Toledo se va a carrera. Lucía, lo sentimos. Lucía es la siguiente descalificada. Al final del programa se revelará si habéis eliminado al futuro. Va a haber alguna prueba de rapero, ¿no? No te adelantes a los acontecimientos. Lucía, ¿quieres unas últimas palabras a ellos sin desvelar nada? Por Toledo. Viva Toledo y... y ellos sabrán. Claro. Nada más que decir. Y tira el micro. Bueno, pues esto ha sido la segunda prueba. Ya solo quedan 3 candidatos. MC Holmes sobreviviendo, aunque han sospechado de él desde que se bajó del coche. Cuando se bajó del coche y tenía el coche botando. Creía que era, venía con un lowrider ahí. Ay, venía con un manager, bro. Así que vamos a la siguiente prueba, donde sí tendrán que rapear. Bien, bien. Y pasamos a la siguiente prueba, ya solo nos quedan 3 casi finalistas. ¿Creéis que entre estos 3 está el freestyler oculto? Y Beca me preguntaba si iban a rapear. En esta prueba van a rapear, pero claro, o sea, si tú haces esto con jugadores de baloncesto, le puedes poner a tirar triples porque al final yo puedo marcar un triple y estoy más lejos de la NBA que de la luna. Pero si le pones a hacer freestyle, se va a ver quién hace freestyle y quién no. Así que el pequeño truco que va a haber aquí es que el que sí es el freestyler de verdad va a improvisar mal adrede y los otros van a improvisar mal sin querer, porque entendemos que no saben. Así que les pondremos un beat de nuestros grandísimos Nerso y Verse, un saludo para ellos, y tendrán que tirar un freestyle. Si está entre vosotros el freestyler de verdad, que rapee mal adrede, los otros rapearán mal sin querer, o bueno, igual se sorprenden a sí mismos, y en verdad si eran freestylers y no lo sabían. Así que vamos a ello, empezamos con MC Holmes. Mira la reacción del resto. La reacción con los gestos. Ey, yo. Vamos, la entrada. Pasa un año y 2 o 3 meses. 1, tiempo. Pasa un año y 2 o 3 meses. Cuando en el banco pierde interés, su nombre no para es un fastidio. Se le ha ido o no se le ha ido. Siguiente candidato. Pues improviso en esta escena. No me importan los problemas. Vivo sin pena ni gloria. Alcanzo la victoria. Beca ni victoria. Lo típico y se me ríe el de al lado. Wow. No, sí, arriba 4 o 6 días. Yo, mi MC favorito es MC Cigüeña. No sé, a veces pienso que la tengo grande, otras veces que la tengo pequeña, pero me enseñó mi madre. Sigue. Me voy a otra parte. Quiero darte más, pero no puedo.
estoy siguiendo el beat así como un juego. Se me hace dificilísimo. Ok, tiempo. Bien. Buenas intervenciones hemos tenido aquí. ¿Qué veredicto podéis sacar? Porque hemos visto de todo, ¿eh? Por culpa vuestra nos hemos perdido el freestyle de MC Cigüeña. Que igual es Jace ahora de golpe, ¿sabes? Pero no sé. Nada, lo que hemos visto es que, por ejemplo, él el micro lo bamboleaba mucho y ha entrado antes. Si les ha puesto pues, muy buena interpretación, y ellos dos, él le hemos visto muy poco porque ha hecho mucho porque no le viéramos nada, y él estamos seguros que ha rapeado en la vida, seguro, porque aunque suelte fáciles, se le ven los ojos, se le ven los gestos, tío. Estaba rimando todas, tío, al principio. Y no solo eso, sino que estaba pensando cómo no encajarlas mientras que rapeaba. Y además, creo, vamos. Y Sirfe estaba fluyendo bastante bien, o sea que uno de los dos puede ser. Confiáis en ellos. Sí. O uno por lo menos rapea poco. O sea, los dos rapean algo y uno más que otro, pero los dos algo por lo menos. O a lo mejor ha dicho, qué hijo puta se han creído. También puede ser. Entonces creo que tenéis claro. Sí, está claro que los finalistas van a ser. El siguiente descalificado con 5 Grammys. MC Holmes, ¿alguna despedida que hacer a ellos? Sí, muchas gracias por la invitación y, joder, espero que entre esto os salga el MC que de verdad estáis buscando para firmarle y todo. Un saludito aquí a los homies Madrid. Grande, real. No es. Espera que os sirva el MC de estos. Te ha dicho Eric Hervé, bro. Era gancho de la cifra. Y llegamos a la última prueba, la auténtica final. Donde yo tenía una idea similar, pero ellos mismos, los jueces, me han propuesto la prueba definitiva para averiguar quién es el freestyler oculto. Es que a día de hoy están bastante de moda las disonánticas, ¿verdad? Esto que riman o no riman. Y muchas veces hay muchos freestylers a los que le cuesta más no rimar que rimar. Entonces vamos a hacerles una prueba, ya la definitiva, ya que es una final, un 4x4 histórico entre las dos mayores promesas del freestyle de nuestro país. Y tendrán que hacer un 4x4, pero a disonánticas, sin rimar, viendo qué hacen, así que lo veremos. Si antes queréis hacer una última pregunta a alguno de ellos. Yo tengo un par de preguntas, yo creo que cada uno tenemos un par. Sí. La mía es más de cultura general, un poco, de freestyle. Le quiero preguntar a Dave primero. Si me puede continuar la frase, me quieren ver partir a tirpa. Me quieren ver partir a tirpa. ¿Cómo continúa la frase? Sé cuál es. Me quieren ver partir a tirpa y lo de repartir el pan. Es la de Vene, pero no me acuerdo ahora. Vale, bueno, repartir el pan. Algo así. No. Cuesta decirla hasta leyendo, cabrón. y a Cirfe. Sí. ¿Hablas de follarte a mi ex? ¿Eso es lo que te mereces? ¿Ha hablado él de eso? No. Ah, que te termine esa frase. Ah, tío, y a Cirfe me cago en tu puta madre. Si te sabes la respuesta, tienes que aceptar, tienes que decirla bien. Eso hemos hablado que era así, ¿no? Di lo que sepas. Sí, es que quiero recordarla. Tener que lamer donde yo me he corrido 80 veces. Sí. Pues, si les gustan Benet y. A ver si te van a hora de monetizar el vídeo. Sí, claro. ahí ponemos pitidos. Vale, ¿y quién fue. ¿Cuál fue la final de 2022 de Red Bull? Batalla. Si empezaste hace dos, seguro que viste, estabas enganchado a Red Bull a muerte. Entonces, ¿cuál fue la final y el campeón? La verdad es que Red Bull no es lo que más vea. Vale. Le cayó una lágrima. El campeón fue él. ¿Y contra quién ganó Blon la final? Hostia, ¿no te ganó a ti, de hecho? No, siempre que le he ganado nunca me han votado, entonces. Joder, no, pues ni idea, la verdad. Es imposible. Si empiezas la revuelta la vez hasta el final. Ok, bueno, tienen ya sospechas bastante elevadas por no saberse el campeonato de Blon. Si sabe dice que si sabe la respuesta, la tienes que decir bien. También te digo. Tienes que saber lo que está. No tiene por qué. O sea, puede ser que le gustara el freestyle de antes, aunque no empezara, aunque no improvisara, porque se sabía la de Zasco, que hace 19 pero años. Pero tu Red Bull la vio todo el mundo, fue la más viral de los últimos tiempos. Ya, pero bueno, no sé. ¿Queréis preguntarles si han dicho la verdad en todas sus respuestas? No, es que si no, ya no tiene sentido el juego. Yo creo que lo han dicho. Vale. Vamos con el 4x4 a disonantes. Voy a poner el beat de nuestros amigos Nerso y Verse de nuevo y haréis el 4x4 en disonánticas, sin rimar, pero a vuestro máximo nivel. O sea, sin rimar, pero en el prime. ¿Quién empieza? Empiezas.
Pásale el micro. Joder, pues... 3, 2, 1, dale. No sé, creo que las disonánticas son algo del Quesada. Yo me bebo una Coca-Cola, que soda. Tengo la polla más gorda que Buda. Eso se censura. ¿Qué boda eres como Buda? Estás rapeando en Los Ángeles y no tienes márgenes. Márgenes, creo que puede ser disonante con genes. Pero si mirara mi habitación, me sentiría como el tío que estudió a Diógenes. Yo no estudio a Diógenes. Yo tengo buenos genes. Estoy en los... ¿Qué? Disonante. Magia al instante. Mierda, he rimado. Me voy pa' Kelo. Me voy pa' Kelo y le doy dos calos. ¡Qué calor! Me estoy asando. Parezco un pollo en un asador. Parezco un pollo en un asador. Hermanito, tú pregúntalo. Es como ir fumado sin haberle dado un calo. Otra vez con la de calo. Creo que eso es bastante malo. Locución. Locución. Algunos me miran mal, dicen que estoy en un psiquiátrico y que estoy loco. Solamente es una demencia transitoria. Es una transitoria. Yo me voy para Turia, no para Asturias. Wow, esta es mi victoria. Tiempo increíble. Increíble nivel de freestyle. ¿Cómo lo habéis visto? Hombre, vosotros habréis propuesto esta última prueba, que a mí, a nivel cine, me parece increíble, pero es difícil. Es difícil de decidir porque a los freestylers le puede costar, ¿eh? Es que yo tenía clarísimo, bueno, hablando con mis compañeros, ellos también, que era Dave, pero es que después de ver esto, tío, Cirfe, bro, yo he visto cositas de persona que sabe improvisar, ¿sabes? Para mí ha fingido demasiado el no saber rapear en comparación con lo que ha hecho antes. Cuando, por ejemplo, ves los filtros, el rollo de una BDM, una batalla más o menos donde puedes encontrarte cualquier cosa, ves los dos perfiles, tío. Yo he visto perfiles como él muy seguro, dar palizas, y perfiles como él, que se está moviendo todo el rato, dar palizas. ¿Qué pasa? A mí también me ha descolocado mucho lo que le ha pasado a Blon en esta última ronda. ¿Por qué? Porque a él le ha visto hacer cosas que no se esconden, tío. Le he visto, mientras que estaba construyendo, estaba pensando qué decir y tal, estaba moviéndose para... O sea, está haciendo el movimiento de pies del que improvisa. Es verdad, pero eso lo hace. Consideramos que los dos tienen un... O sea, rapean con sus amigos casi seguro, ahora no dirá que no, pero... Que uno sea un máquina tal... Claro. No. Eso ya, adisonante, casi es muy complicado saber cuál es, y sobre todo a una toma, tío. Yo en cuanto a preguntas, hasta este momento tenía clarísimo que era Dave. Sí. Y os ha descuadrado la última prueba, que era cine para la audiencia, pero es complicada, ¿eh? Muy difícil. Pues bueno, hemos llegado al momento de la decisión. Si queréis, me la decís al oído ya, full batalla de parque. Digo, levanto el brazo del ganador, del que vosotros creéis que es el freestyler, y luego que entre en el resto y lo desvelamos. Así que... Ok, decisión dividida. Y el freestyler elegido por tres expertos del freestyle, como Beca es Blon y Adri. Dave es vuestro elegido con decisión dividida. Ha habido dos votos para que Dave es el freestyler y uno para Cirfe. Así que ahora que entren los otros tres, que entre MC Holmes, que entre Lucía y que entre Sigüeña, que se va a tener que soltar un freestyle épico. Vamos a poner una instrumental para el o la freestyler indicada. Decir que esa persona me pidió cierta instrumental, pero vamos a poner una de Nerso y Verse porque nos permiten el copyright. Igualmente es un boom bap. Es un boom bap muy, muy guapo y están guapísimas. Así que nada, yo pongo eso y en el momento en el que la instrumental rompa, que esa persona lo sabrá porque es freestyler, que venga aquí, que pille el micro directamente de mi mano cuando rompa el beat y que se tire un freestyle de lo que quiera, 40 segundos o así. Así que bailamos el primer patrón y luego el freestyler tendrá que llegar a por el micro. ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será?
Tiempo. Oh. Hola, soy Buena Stephen. Me presento como la detonación de la razón y el argumento, la construcción en el intento de la improvisación al momento. Oh. Voy recto, pero me ataco. Solo ataco con un sacos. Voy por malos tratos, cerrando contratos, causando estragos por cualquier lado. Lo desechado está en mi mente. El cerebro se me ha paralizado desde hace un tiempo. Solamente me someto a mi propio talento y odio mis propios defectos. El intelecto me hace un demonio, pero soy el hijo de Dios. Entonces podría ser histórico. Quizás me salgo de lo lógico y me voy con prisa. Mientras otros se lo esquematiza y el que traiciona no es el que avisa. Date prisa y quizás lo entiendes. No es suficiente para la mente concluir constantemente con ir por una razón. Quiero sacarme este arte del corazón y ponerlo en dos partes. No es una fracción, pero cabrón, se me hace interesante. ¿Y quién es mejor? No lo sé. Pero solamente me veo como un loser, no pongo excusas. Pero me meto en la piscina y pruebo un poco de tus. Y sí me gustaban las disonánticas. Lo que pasa es que no me gusta practicar y por eso tengo práctica. Calidad semántica no se practica, es una dualidad cínica que no se puede imitar. Solamente es lírica infinita para gritar y la gente se complica. Y cuando lo escuchan recapacitan, no es como la cita que ha escrito él. Que puede hacerlo como siempre. Yo no soy Valiant, soy la paloma valiente. Me parece que no se borra la historia de la mancha con detergente. Última. Sí, con detergente. Después de esto tengo al force vehemente. Escuchándome, pero dándote. Estoy vendiendo patrones y tréboles. Un ruido para Cirfe. Una pregunta. ¿De verdad que no sabías que era la de 2022 era la del Blon? No. Este hijo de puta. No ha mentido. Lleva dos años y no estaba tan ubicado de esa Red Bull. Pero yo le conocí en el IRL que organicé, que bajó ahí a la batalla de plaza y ya le vi cositas. ¿Y cómo te has visto? ¿Te has visto que actuaste o no actuaste tanto o cómo? Tío, yo estaba diciendo, uff, me gusta hacer esto, lo voy a hacer mal. Entonces, no sé, simplemente he intentado decir, voy a dejar que él parezca mejor que yo, ¿sabes? Y ya está. Y que puede ser mejor, ¿eh? En un futuro próximo. Por cierto, que al final, o sea, yo lo he votado a él, o sea, quiero decir, a Dave, básicamente por las preguntas, porque estás, o sea, si me las tenía que jugar solo al rapeo, o sea, estaba seguro que era él, pero no quería que una última prueba me, o sea, digamos, quitase el valor de toda la votación. Es como si al final haces un mega punchline con una batalla entera. Digo, tío, me dice la intuición qué tal, pero es evidente. Es que, claro, en Disonántica se ha enseñado muy poco, pero es verdad que los pies y el par de cosas que ha hecho, que le ha clavado, que ha dicho, hostia, que he rimado una, y he dicho, Yo tenía claro que era Dave desde el principio, pero con la última prueba ha cambiado completamente el voto a Cirfe, tío. Digo, es que, hermano. Dave, ¿cómo lo has visto? ¿Crees que, oye, estas tres presencias del freestyle te ven futuro, eh? Hombre, pues yo encantado. Ahora, nada, a mí me gusta hacer esto con colegas de vez en cuando. Me gusta el freestyle, pero no me dedico a esto ni tengo intención. Lo que pasa que creo que se ha notado un montón que tú actúas, yo, ¿no? Yo soy actor, entonces, bueno, he venido un poco con el papelillo montado. Y es que no solo eso, sino que este cabrón encima es el típico prototipo que parece que no sabe porque no ha visto una puta Red Bull, que no ha estado, entonces es nivel dificilísimo. Claro, pero en verdad siendo su referente Zasco, se puede decir una cosa. A ver, sorpréndenos. Es que, de hecho, conocí a Blon en la FMS Inter de hace, no sé, 4 años, que se acababa de acabar la cuarentena o menos, ¿sabes? Ah, que fue la que ganó a Cid, que yo sí, estaba en una entrada sentado, sí, con Khan, tío. Sí, hostia. Y ahí estuve yo. En el futuro no me reconocerás. Claro, claro. Bueno, increíble. Y si queréis presentaros vosotros, porque les habéis tenido muy, muy intrigados a ellos. ¿El tatata era real o no es de...? A ver, es que no sé cómo explicarlo, pero es un estilo así. Yo tocaba el piano, entonces... Entonces era como el picado ese de las notas, pero no sabía explicarlo. Cigüeña, Bueno, primero que nada, yo cuando empecé, en plan aquí a hablar y todo eso, pillaba el micro así. Dije, los voy a engañar así, piando no sé qué, hablando aquí, pero no ha funcionado, tío, lo pillas y ya está. Pero tu nombre real es MC Cigüeña, tu nombre artístico de verdad. No, que va, tío. Y aparte, me confundí, porque sería MC Cigüeña. Claro, haciendo como MC Pote, ¿sabes? Algo así. Luego bueno, teníamos a MC Holmes. Bueno, yo no soy MC Holmes, me llamo Claudio, muy fan también de todo el tema de freestyle, muy fan también de la cultura, joder, la música y todo lo que rodea la moda también. Y ha sido un gusto venir, joder, ha sido todo muy, muy random porque yo tampoco sabía cómo improvisar, quería también igual coger el micrófono tal que así porque también tengo conocidos que sí que cantan de verdad y se dedican a este mundo, pero no, ha sido, estaba súper nervioso además, no sabía que... Pero ha sido un placer, de verdad, me ha sentido muy a gusto y joder, me alegro que os haya despistado mucho.
Así que nada, muchísimas gracias a todos vosotros por venir, a vosotros también, ¿cómo lo habéis visto? ¿Os ha molado? La verdad es que cuando os ha puesto a hacer el freestyle final, me han pegado los huevos. Sí, a mí también, cabrón, rapea que flipas, rapea que flipas. A mí me ha salvado que Dale sea actor, entonces digo, pues hace bien su papel, ¿sabes? Claro, o sea, no he quedado tan mal después en cámara. Yo cuando le vi en la primera ronda dije, qué cabronazo, se la va a liar seguro, chaval, y ahí está el nuevo ascendido a FMS, Dave. Y muchísimas gracias a todos, espero que os haya molado esto. Apoyadlo y nos vemos en otra. ¡Gia! Yeah.